Premiamos sorteos. Hablamos de juegos de mesa. Bienvenidos al Rincón Legacy. ¡Estamos en directo! Hola a todos. Ponlo grande, la pantalla, no la cortes. Hola a todos. Estamos en directo, aunque no lo parezca. Se oye aquí con... que se oye bien todo. Sobre todo a Javi, que tiene esa voz aterciopelada, por favor. Hola, hola. Estamos aquí con los tomates. Y nada. En grande, lo ha puesto más pequeño. Voy a poner esto en grande para que lo veáis mejor. Y como no, pues tengo una presentación para ellos. Bueno, esto es nuestro primer directo en un evento, así que perdonad todas las cosas que puedan salir mal por parte de mis compañeros, porque yo lo estoy haciendo bien. Importante, que nos estamos dando cuenta. Hablemos para el centro porque no te estamos escuchando. Ya, pero entonces no mira la cámara. Pues es que eso es secundario. Venga, vale. Bueno, bueno, Jorge puede ir mirando a la cámara y hablando, y nosotros podemos ir hablando también de nuestras cosas. Es verdad, entonces, claro, es un problema. Jorge es realizador y nosotros... Yo no hablo, yo estoy hablando. ¡Pobrecito! Bueno, empezamos a lo grande, ¿no? Pues sí. Bueno, yo aquí veo, aquí debajo de la mesa veo un montón de juegos, ¿no? Sí, me he venido un poco arriba, ¿eh? Sí. Vamos, o sea, estar atentos porque hay muchas cosas. De hecho, hay un cajote que a mí me llama mucho la atención. Y vamos a enseñaros también luego la feria y todo lo que hay por aquí, ¿vale? Pero ahora empezamos con esta gentecita, a ver qué nos cuenta. Gentecita, y... que falta de respeto. O sea, date cuenta, ¿eh? Oye, una cosa, es importante que nos digáis si se oye bien, ¿vale, chicos? Si alguien en directo nos puede decir si se oye bien. Bueno, conocéis a... Álvaro de Dos Álvaro, que no ha salido nunca del canal. Y Rosa, que también tampoco ha salido. No ha salido nunca. Así que... Vamos a dar la taza dorada, que es la de 10 programas. Aún me llevan unos cuantos, Álvaro, casi. Álvaro tiene 10 programas de sobra, yo creo. Yo creo que no, ¿eh? No, me invitáis poco. Me invitáis poco. Siempre dice lo mismo. Para lo que puedo dar de sí, yo creo que me invitáis poco. Siempre la pollita. Pero porque hay cariño, Javi. Nuestro cariño, community es todo, Javi. Es toda la responsabilidad de él. No, community soy yo, community eres tú. Igual unos cascos para escuchar a Jorge no nos vendrían mal a nosotros, ¿eh? ¿Por? Porque a ti no te escuchamos. A los demás sí, pero a ti no te escuchamos. Mira, hablo más alto, no tengo problema. Vale. Ahora. Ahí, bien. Vamos, con esa voz potente. Que veáis que si estamos gritando mucho, bajamos un poquito el volumen. Exacto. No nos escuchamos. Se escucha bien, pero Javi va a acabar sin voz. No, Javi, se escucha bien, pero a ti un poquito bajo. Entonces había que subir este, pero bueno, ya lo dejamos. Venga, sí. Te acerco un poco. ¿Dónde vas? Es culo inquieto. Cosas de directo, no puede parar. Javi, solucionando problemas en directo. Se oye bajito, pero se oye más o menos. Mientras tanto, pues estamos poniendo un poquito de publicidad del evento ahí. Dice en la espada de José. José, date todo la vuelta para que se vea mejor el Dice. Sí, si te das la vuelta, se ve todo el rato Dice. Exacto, y es perfecto. Presento a José. Ven aquí, José. ¿Estamos en directo? Sí. Se muere de vergüenza. Venga, pues arrancamos. ¿Qué queréis contarnos? A ver, ¿qué es esto de Dice? Lo primero, contarnos aquí un poquito. Pues hombre, Dice es dentro de Juvenalia, ¿no? Que es una feria que se hace en Madrid desde hace mucho tiempo, ¿no? Aquí en IFEMA. Pues la gente de Dice han organizado un espacio de 2.000 metros cuadrados con un montón de mesas, juegos gigantes. Y la verdad es que no paramos de hacer demostraciones, la gente le está gustando mucho. Pero bueno, tenéis también luego con Dice, os explicarán las cosas. ¿No? Sí, Dice no va a venir. Así que vamos a centrarnos en... Vamos a centrarnos. A ver, siguiendo el hilo conductor de Dice, ¿qué estamos haciendo aquí en Dice? ¿Qué estamos enseñando, Rosa? Pues nuestra cara bonita y... Aparte nuestra cara bonita. Estamos enseñando Coral. Que es un juego que se ha oído. Bueno, estamos lanzando. Yo ya lo he comprado. Carrera de tortugas. Tenemos también Safari Splash. ¿Que está agotado en distribución? Ya está agotado. ¿Lo habéis terminado? Sí. Bueno, ya no hay Safari Splash. Estamos esperando porque ya teníamos preparada una reimpresión. Y yo creo que para Navidad no va a llegar. Pero para principios de año, febrero, algo, yo creo que sí.
sea, que y en tienda queda todavía algo, ¿no? En lo que quede en las tiendas. Correcto, insensatos. Vamos. Exacto. Nada, un juego, por si no conocéis, un juego muy sencillo, pequeñito, muy rápido. De Eugenie. Funcionó muy bien en Essen, funcionó muy bien en DAO. Bueno, lo lanzamos hace un par de semanas, ¿no? No llega un mes. ¿2 semanas? Sí, sí, nos llevamos bastante a Essen, vendimos bastante. Y después, pues aquí, pues. Este es. Aquí está. El pequeñín. Ahí. Al revés, Rosa. Ahí. Ahí. ¿Qué rango de edades tenemos con este? A partir de 6. O sea, de 6 a 12. Pero con 4 años. Los chavales se ponen. El tema es que es un juego que es contrarreloj. Ya. ¿Vale? Y entonces. Cuando son muy pequeñines, pues el estrés y tal. Ya, no, ya. ¿Sabes? Pero se puede jugar sin el contrarreloj. ¿Vale? Y tú vas construyéndote tu río, buscando que te coincidan los animales para conseguir puntos, etc. Ahí, perfecto. Está muy bien. Además, este se vende bien porque es como muy. Tiene una imagen muy infantil, va muy en la línea de juguetes o juegos que se pueden pedir los niños para Reyes. Reyes, Papá Noel. Esta en tienda estaría más o menos en 15, 20 euros. 15. 15 euros. Es que es clavado, es que yo creo que este. ¿De este habéis traído copias aquí? Sí, sí, tenemos algunas copias por aquí. Yo que quedaba. El que esté por aquí vale. O el que se venga. A por él que queda. Y después es un juego que cuando le metes uno de tiempo, tiene varios niveles de dificultad y ya se vuelve un juego que. Es un party. Ya, pero no es un memory, ¿no? No. Tienes todas las cartas. Vamos a abrirlo, ¿no? Yo qué sé. Es un mercadillo. Es un zoco, más que un mercadillo. Es un zoco, sí. Porque es un mercadillo sin ningún tipo de orden ni concierto. Vale. ¿Sabes? Vienen las reglas y tal, pero básicamente el setup es esto. ¡Hala! Ah, este es el setup. Esto sí. Es el setup, señores. Venga, que acabo, aquí que acabo. Un tipo Galaxy Tracker de ese estilo. De ese rollo. Donde voy montando la... Exacto. El setup, ya está. Hala. Ya está, empezar a jugar. Claro, ojo y empiezo a montar mercado. Y tienes que coincidir. Tienes que montar el río, ¿vale? Entonces, si te fijas, hay 3 animales. Hay 3 animales en esta... En la parte... Sí. Vale, dale la vuelta. Si le doy la vuelta, desaparece uno. Ah, vale, hay 3 animales. Pero cuando le das la vuelta. Pero en la delantera solo 2 de ellos. Y tú, vale, entonces tienes que ir construyendo la partida. Ahí tenemos como 4 niveles de dificultad, ¿vale? El 0, el 1, el 2 y el 3. Aquí me ha coincidido, ¿verdad? No. Mira. Por ejemplo, en el nivel este, en el 0, el más fácil, te ponías con los peques, ¿no? Tienes que conseguir monitos, ¿vale? Tú irás aquí buscando monitos. Un monito. Y lo pones aquí. Álvaro, otro monito. Ponlo más para acá que se va del plano. Aquí. A esa altura está el plano. Aquí está el plano, ¿vale? Tú empiezas con esto, dices, vas cogiendo cartas, coges carta, venga, un monito. Pum. Es que estén pegados, ¿vale? Me interesa que estén pegados. Estén fijas. Las cartas dan puntos si están, los monitos se están pegados. Vale. O sea, si yo lo coloco aquí, al final de la partida tendré 3 puntos. Si lo hubiera puesto así, no, porque no están pegados. Y es ir cogiendo, pues eso, en 90 segundos. Sí. El mercadillo. Y que eso, tiene varias niveles de dificultad. Con positivos, con negativos. Positivos, negativos. Negativos y cojo pelícanos, por ejemplo. Flamencos. Pelícanos. Oye, Pumuti. Positivo, negativo, bueno, niveles de dificultad, ¿no? Y ya esto es una idea de olla que es, te pega un poco la cabeza. Pero bueno, muy para jugar en tiempo real con los niños, locura, cojo, hago, perfecto. Con niños y mayores. Después tiene el rollo de que tú tienes que construirte tu río, ¿no? Y tú vas haciendo tu río. Entonces, al lado, los otros también van haciendo su río. Pero, claro, entonces puedes ir cerrando un poquito. Ah, pero que se pone... ¿Se pone en un este común? No, tú hago el mío. Ah, vale. Pero yo empiezo por aquí, me voy yendo para aquí porque quiero putear un poco a Rosa. Porque sé que es buena. Ah, ¿le bloqueas camino? Claro. Le puedes bloquear absolutamente. Y se puede jugar, pues eso, después de cenar, que hay alguna copa de vino por la mesa, no sé qué, no sé cuántos, como es. Pones la app, tienes la musiquita de que estás de safari, no sé qué, con los animalicos. El estrés de, pues qué eso, los, jugar con música, los 90 segundos.
Qué bien. Yo qué sé. Jenny Castaño y Luz Cajadas. Sí. Un par de cracks. Pues este se va a agotar. Bueno, se va a agotar, no está agotado. Quiero decir, se va a agotar en las tiendas. Yo creo que sí. No, esperemos que sí, esperemos que sí. Mira, ¿ves? Con las cartas para mí. Enseñamos ahora, vamos carrera. De más pequeño, sí, de más pequeño a más mayor. Carrera. Venga. Vale, dicen que ha mejorado el sonido, ¿vale? Así que... Vale, gracias por decirnos que ha mejorado el sonido, chicos. Gracias. A los roceliandas. Venga, Rosa, esto lo explicas tú. Vale. A ver, los roceliandas son unos... Dame, ya lo voy. Son una serie de juegos de una editorial francesa que se llama Opla, que son, para empezar, son productos sostenibles, ¿vale? Estos juegos, por ejemplo, no los podemos vender en América, no los podemos enviar para Chile, para México, etcétera, porque se han fabricado en Francia y quieren que se vendan en Francia o país limítrofe. Con lo cual, para que no haya por el tema de carbono. Exacto. Entonces, se trata de unos juegos que, como su nombre indica, cartle, es un poco complicado. De arriba. Pues son puzzles con cartas, ¿vale? El primero que sacamos es este, sí, exploración extrema, y es la historia de un explorador que se dio la vuelta al polo, ¿vale? ¿Es esta? Es este, exacto. Bueno, son estos jueguitos de... Más me está súper chulo, porque las ilustraciones están muy guapas. Y lo que encuentras en el mapa es que es muy chulo. Y después tiene el tema de que cuando acabas de construir el mapa, tienes que conseguir pues que él no sobreviva o conseguir... Eso es. Está muy bien, o sea, tienes que conseguir hacer un mapa y después cambiando las cartas que ya tienes puestas en el mapa de posición, consigues que cambien cosas en la historia. Y tienes retos y tal. Sí. Una cosa que está muy bien también de este juego, está muy pensado, es que el tratamiento a un lado y al otro de la carta es diferente. Tú fíjate, lo tocas y el tacto es diferente a un lado y al otro. ¿Y eso? Pues es un tratamiento que le han dado a las cartas para que entre ellas deslicen menos. Es verdad. ¿Vale? Es verdad. Deslicen menos. Y después, por el otro lado, tienes otra aventura. Que es, ¿cómo se llama este? El de... Sala del desierto. El del desierto. Pero no me acuerdo exactamente cómo se llama. Está por aquí. Esto es una maravilla porque, por ejemplo, si tú, infinito. Si tu objetivo es que este señor encuentre una foca muerta en la otra parte de la costa, lo que tienes que ir haciendo es solapando. Sí. Solapando, super porque bueno. El mapa de la isla lo tienes aquí, entonces tienes que ir guiándote para ir haciendo todo esto. Y lo bueno es que en todas las aventuras que vas haciendo nunca se utilizan todas las cartas. No. Entonces, aún te calientas más la cabeza de ¿esta va en esta aventura o no va en esta? Esta rosa a mí me pareció difícil. O sea, quiero decir, no es nada fácil solapar bien las cartas para que haga un puzzle y llegar a donde quieres llegar. Pero sí me sirvió de guía el mapa, porque esos perfiles te van ayudando. Exacto. Este juego gana mucho, ¿sabes cómo? Haciéndolo con tiempo, poniéndote un reto con tiempo. Es maravilloso. Yo con Ane más nuevo pasamos uno. Sí. Y está muy chulo. A mí me gusta. Y el otro, pues es el bosque de las leyendas artúricas. Y es un bosque infinito. Exacto. O sea, no le hace falta que le abra así. No, no es un bosque infinito. O sea, por así decirlo, yo cuando construyo todo el mapa, así, pongamos que yo he construido todo el mapa aquí, yo puedo seguir quitando cartas de aquí, colocándolas aquí, porque cartas de aquí, y las coloco aquí, y puedes ir moviéndolo. Y vas llegando a los objetivos que te marca tu carta. Correcto. Pero tienes también una serie de objetivos, conseguir encontrar a los caballeros, no sé qué. ¿Sabes? Claro. Oye, Jorge, ¿Estela has jugado con Zoray? No. Pues te lo prometo, yo lo juego en un calle. Está jugando a las mudanzas últimamente. Pues este es muy parecido. ¿Y al Tetris? También. ¿También? El trasero es un Tetris. No preguntes más. No, del otro no. Este es muy cansado para jugar. Pues eso, has terminado de cenar, no tienes nada, sacas esto que haces, ¡pum! Lo tienes en la mesa y te montas una... Pasatiempo. Venga, voy a encontrar el señor que ha matado esta foca. Entonces tienes que ir siguiendo las huellas, tal. Mola mucho. A mí me parece mucho. Pues, y creo que es un regalo perfecto para Navidad. ¿Precio? 10 euros. Madre mía. Amigo invisible. Y dos mapas en cada uno de los... No, porque este es lo que ha dicho Álvaro, que no es infinito, no tiene dos mapas. Pero tiene dos caras. Tiene dos caras. Tiene dos caras, pero... ¡Ojo! ¿Sabes? Sí.
Guay. Es malvado. El Eurofelianda es malvado. Bueno, los dos son malvados. Sí, sí. ¿Este sí es más difícil que el de...? Según Opla, sí. Sí. Joder, a mí ya me pareció difícil. A mí me pareció más sencillo. Una capacidad espacial, ¿sí?, de cero. A mí ese me pareció más sencillo. Bueno. Vale, va por gustos. Sí. Yo a mí este, que sea infinito, me parece más complicado, porque yo tengo que ir poniendo los límites. Es que si ha puesto este, yo sé que este va aquí. En este ayuda mucho seguir el borde muchísimo. Porque si no, claro, estás en la inmensidad blanca y, bueno, el nivel de dificultad. Tenemos sonido bueno. Exacto. Aparte, ¿sí?, el Brocelandia es cooperativo también. Sí. Tiene modo cooperativo. Sí, son de un jugador, dos jugadores. El Brocelandia también se puede jugar cooperativo. A cuatro. Hasta cuatro. Y ahora que he visto miércoles, eres la mano de... Es como la mano de... Eres cosa. Eres la cosa. Eres cosa. Oh, eso, vale, me encanta. Espera. Ya, iba. Yo me encargo. Trae para acá. Joder, tenemos azafato. Tenemos productor. Tenemos azafato. Tenemos realizador. Ya, esto ha cambiado. El rincón está mejorando, chicos. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Chambrecha! ¡Madre mía! ¿Abre? Abre. Que va a ser más fácil. Quita el séptimo sello. Séptimo sello, parece una peli, tío. Es una peli. Sello. Mira, para que veáis lo chulo que viene dentro. Ahí lo tenéis. Mira el detallito que yo os toca, seca, Javi. Este detallito. Este detallito le va a gustar. ¿Cómo los tenéis? Y para poner las cartas. Ah, ¿eso es para apoyar cartas? Correcto. ¿Puedo abrir las cartas? Sí, claro. Por supuesto. Tiene un dadito. ¿Cómo se llama este, Jorge? Anima Zombies. Zombies. ¿Cómo? Anima Zombies. Anima Zombies. Es un juego de Bruno Catala. Pues eso ya. Eso ya es. Un backup, ya muy bien. Este lo habéis traído también, ¿verdad? Todo. Sí, también. Esto lo estamos haciendo demos y también está funcionando súper bien, sí. Sí. Solo una pregunta mientras Jorge está enseñando. Cuando tú le enseñas una demo a un niño que viene con un padre, ¿funciona porque te va y te compra el juego? ¿Estáis notando que están comprando juego aquí? Están comprando, o sea, para mí que funcione, cuando digo que las demos funcionan o que el juego funciona, no es que acto seguido el tío coge y se va a comprar el juego, sino que ves que disfrutan. Vale. Y que ves que, pues, echarían otra. Para mí. Y este les está encantando. Sí. Por ahora, todo lo que estamos enseñando, piensa que hay mucha gente que los, aquí, que los juegos de mesa que conoces, el Parchís, el Hotel. Sí, la Oca, Monopoly, Riggs. El más avanzado te conoce un Riggs. Claro, pero los peques estos de Riggs, no, ¿sabes? O sea, es en plan. Mira, hay nueve. Y bueno, pues a los padres mola porque hay muchos que se ve que un poco les peta un poquito la cabeza. Y está guay. Está guay. Y eso, es de esta serie, se llama Café, Coffee Break. Son juegos de 15 minutillos, 20 minutillos. Pues eso, para la pausa del café del curro. Mola. Y con este packaging que está guapo, ¿no? Es muy chulo. Está muy chulo. Espera, y os voy a enseñar el detalle. Dale la vuelta a la caja, George. Brilla la oscuridad. Lo siento, es que me encanta. Me encanta. Me flipa que brille la oscuridad en la caja por atrás. A mí me parece muy chulo, ¿eh? No sé si han cargado mucho el producto, pero... ¡Sí! Pero... Hay partners internacionales que no han querido utilizar la caja. Encarece un poquito, ¿no? Intentar abaratar. Pero a nosotros, ya sabéis que nos gusta respetar lo que hacen nuestros partners. Y si ellos han hecho... A los dos, una parte del producto es el packaging, ¿no? Y es muy chulo, es muy original. Ya sabes que siempre nos gusta la originalidad y, oye, se hacen cosas nuevas, nosotros estamos ahí. Otro detalle interesante que tiene la caja, que lo estoy viendo ahora mismo, es que viene un código MIDI con las videoreglas del juego. Claro, lo explican ahí. Y es un juego de bazas. Bazas, tengo mi mano. Mira, os explico muy rápidamente, ¿vale? Nosotros tendremos cartas en mano y cartas en el cementerio, ¿vale? Esto es nuestro cementerio. Tenemos cartas en mano. Espera, que no sé si se ve. Sí, con la luz esta quema todo, creo. Es el foco de arriba. Sí, es el foco de arriba.
Entonces, tenemos cartas en el cementerio y cartas en nuestra mano. Y tenemos 9 vidas. Wow, le he liado, lo siento. Lo que tenemos que intentar conseguir es que alguno de los demás jugadores se quede sin vidas antes que nosotros. Ya. ¿Vale? Porque dispara al final de partida. ¿Vale? Javi, sube más el tiro, tío. Que se vea más. No, sube. Entonces, lo que es un juego de bazas, siempre en nuestro turno tenemos que echar una carta en medio que sea superior de la que ya hay. Voy para allá. ¿Vale? Venga, vale. ¿Qué pasa? Que luego hay cartas que tienen habilidades. ¿Vale? Para fastidiar un poquito más porque es más divertido. ¿Vale? Y si no pudiera echar una carta, lo que pasa es que aparte de que perdemos una vida, la horda de zombies se va y se vuelve a resetear, volvemos a tener más cartas, ¿vale? Se nos va una carta al cementerio y una carta a mano. ¿Por qué? Porque el primero que consiga quedarte sin cartas en el cementerio y en la mano, todos los demás jugadores perderán tantas vidas como les quede en la mano y en el cementerio. Vale. Vale, lo tengo. ¿Y estas habilidades? Tiene. A ver, ¿qué le llevo? A ver si consigo. ¿Qué pasa con Moni? Ya, es lo que tienes en manicorta, ¿sabes? Yo soy papi corto, pues yo. Bueno, yo son las dos cosas, no problema. Ah, estas son habilidades, dije. Correcto. Tienes estas cartas que tienen un dado, ¿vale? Y es que lanzas un dado y pasa algo. Claro, hay veces que te beneficia, pero hay veces que el propio dado te autoputea a ti mismo. Tienes el 8, por ejemplo, ¿vale? Que es la arañita. ¿Qué hace? Que en vez de tener que jugar una carta superior, el siguiente jugador al número tiene que ser inferior. ¿Cómo las especiales son cartas de diferente color? Están las rosas y luego hay azules que tienen un dado. Que son las que tienen para tirar el dado. Exacto, ya está. El 11, por ejemplo, lo que hace es que la horda de zombies se va, pero ni te comes vida. Ni te comes carta y encima vuelves a repetir tu. Con lo cual te vacías un poco la mano. Correcto. Vale. Entonces, ¿cómo cojo yo estos juegos, Pero si me explicas uno para uno ya no lo uso. Entonces tiene muchísima interacción. Esto me gusta, ¿no? Y estos de bazas son chulos. ¿Qué edad, qué rango tenemos? Creo que pone a partir de 8. Sí, creo que a partir de 6. De 6, fíjate. No, a ver si encuentro la otra. Vale, sí, lo tenemos aquí. A partir de 8, de 2 a 5 jugadores, 15 minutos de partida. Este juego con 6, 7 años se puede jugar. Chicos. Y esto es la hostia. De seguir los números. Sí. Porque es un 0, pero la puedes jugar encima de cualquier número, es el mosquito. Digamos que es el comodín que vale para todo y encima. Y encima reseteas la numeración otra vez. Es súper divertido, es muy dinámico, te ríes muchísimo porque es un festival de estar. Las cartas son buenas. Buenas. Todos. Y las ilustraciones todos son muy chulas. Y el arte es brutal. Los terebrines también están bien. Todo, es que es muy chulo. Yo me he reído jugando a este juego. Dicho. A mí es que los juegos de bazas, si tienes el grupo adecuado, ahí aparte mucho. Es para 4, ¿no? Sí. De 2 a 5. Pero es un festival, ¿eh? Ya dos funciona. Bien. Genial. ¿Cómo te gustan los dados? Oh, la cabra tira al monte. Festing y nos vamos a jugar luego. No tengo el cajas. No sé en cuál. Nada, a ver, si yo estoy... ¿qué más enseñamos? Ahora la carrera de tortugas. Tenemos un carrerito de tortugas. Los Dorem ahora vamos. Los Dorem. La carrerita de tortugas. Bueno, explica por qué. ¿Cómo hemos llegado a volver a hacer esto? Porque nos lo pedían las tiendas. ¿Sí? Sí. O sea, la tienda es la que te ha pedido que hicieras esto. Sí. Esto, hubo alguna tienda. Se dice pecado, pero no es pecador. Exacto. Hubo alguna tienda que nos dijo: ¿por qué no sacáis esto? Y dijimos: ostras, pero esto ya estaba, ¿no está? Ah, no está ya. Bueno, pues vale. Pues mira, pues lo hemos sacado y la verdad es que genial, porque un montón de tiendas, sobre todo de este público, este juego triunfa como la gaseosa. ¡Hala! Triunfa como la gaseosa. ¡Oye, cómo mola! ¡Está guapísimo! Sí, sí. Este lo explicas tú, Rosa, ¿eh? Carrerita de tortuguitas. Y es una carrera de tortugas al uso. Y mirad de quién es, ¿dónde está? Es del doctor. ¿Es del doctor? ¿Delicia? Sí, claro.
Esto es... Explícame esto, Rosa, por favor. Madre mía. Me está interesando esto. Es que Nicia tiene un abanico muy amplio. Nicia. Nicia está loco. Nicia está loco, pero esto es... Pero es un millonario loco. Sí, exacto. Sí. Bueno, no sé yo si da para está. Millonario, pero bueno. Básicamente, al principio de la partida cada uno cogerá un token de tortuga, ¿vale? Y será su tortuga, que eso es el secreto, qué color tiene, ¿vale? Entonces, tendrá que hacer llegar su tortuga a la meta antes que las demás. En secreto. En secreto, ¿vale? No, no, no te reveles rápido porque si no te caen hostias por todas partes, ¿vale? ¿Vale? Entonces, en la mano tendremos 5 cartas en la mano, ¿vale? Y hay diferentes tipos de cartas. Es maravilloso. ¿Vale? ¿Qué tipos de carta hay? Carta con un más. Pues que esa tortuga la subes un espacio. ¿Vale? O sea, tú juegas la carta y esa dices tortuga. ¿Qué tortuga? No, 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 no. Esta porque es multicolor. O sea, si tú juegas esta, ah, la si azul es la azul. Es la azul. Si es esta, tú eliges. Sí, y aquí es donde tú te puedes jugar al bluffing de qué voy a hacer. Vale. Exacto. ¿Por qué? Porque las tortugas, cuando están en la misma casilla, hacen pilotita de tortugas. Si se mueve la azul, se mueven todas. Si se mueve la azul, se mueven todas. Pero si la azul tira para atrás, también tiran todas para atrás. Pero, ¿y si quiero mover la roja? Solo movería la roja de lo que tiene arriba. Hostia, cómo mola. A mí estos juegos me parecen que están muy chulos. Entonces, ¿qué es lo guay? Que tiene siempre el caparazón, es si es multicolor o si es del color de la tortuga, si es un menos, tira uno para atrás, si es un más, tira uno para adelante, si son dos máses, tira dos para adelante, y luego viene donde le das una ayudita a la tortuga más retrasada, la que esté más atrás, si tiene una flecha, sube uno. Si es la que está más atrás y tiene dos flechas, haría pop, pop. Vale. Por eso siempre esta es multicolor. Porque es la que va más atrasada. Porque vale. Es la que va más atrasada. Y además, imagino que estando viendo el tablero, es cuestión de 15 minutos. Pero encima, si llegáramos a la meta así... ¿Qué tortuga vaya, crees? Tortuga ya, pegado, le he pegado un tortugazo porque los flipis. ¿Qué tortuga crees que gana aquí? Aquí está claro que gana la roja. Aquí está claro que gana la azul. Vale. Que es la que está abajo. Exacto, porque es la que está arrastrando a todos los demás. Claro, es la que trabaja, tío. Es la que trabaja. Sí, la sí, yo he dicho algo sin sentido. Por decir. Vale, sí, sí. No sé si me la metí, no, coño, yo a lo no, loco. Porque estaba con lo de miércoles claro. Y en medio. Y ahí, ahí. Ya está, la amarilla. Entonces, es súper sencillo. Aquí nos ha pasado que son muy locas. Porque juegan familias, juegan niños, juegan grupos de gente mayor. Pero que es que este tipo de juegos, que tienen una temática infantil, porque al final las ilustraciones, tal, es infantil. Sí, total. Esto es un juego que si lo juegan 6 jugones, 5 jugones, que hay hostias como panes. No, no, correcto, que hay hostias como panes. Correcto, siempre las hay. Correcto. Siempre hay hostias como panes. Siempre. A mí esto me gusta. Y nosotros hemos visto, pues, grupos de... últimamente vamos a bastantes eventos y tal, grupos de jubilados... que no han tocado, pues eso, mi generación, Rosa. Tu generación, o sea, que ya... Estás ahí, pero todavía no. In the limit, in the limit. Se lo pasan bomba. Sí, sí. Y que no han tocado un juego de mesa moderno. Y con esto... Pero es que esto se lo perfecto. Puedes explicar. A ver, vamos otra vez al inicio de todo. Estamos en DICE. Exacto. DICE es Juvenalia. En Juvenalia vienen 80.000 personas. De las 80.000, 75 no han visto un juego de mesa en su vida. Exacto. Yo esto se lo cuento a un niño y en 5 minutos está jugando. Exacto. A un niño. En menos. Y en menos. A un jubilado en 3 y a un señor de mi edad en 10 minutos está jugando. Si es hábil. Si es hábil. Si es hábil y está entrenado. Eso es. No, pues a mí estos me gustan mucho. Y este está en tiendas, está... Ahora tienda, mismo, sí, campaña está muy bien. En este sí que como ya, o sea, que no era solo una tienda, nos lo había dicho, pues hicimos una cantidad maja. Ah, sí. Sí. Y en este, hasta la Navidad habrá. Tampoco vamos tan bollantes. No, o sea, toda la Navidad habrá, yo creo. A ver, el que tenga la idea de pedir a Papá Noel o a Reyes esto, que lo compre ya, coño, que vaya ya. O a su tienda de confianza más tal, o que lo compre por internet. Bueno, en nuestra tienda jugamos una. Por mira, pregunta por aquí Alex Orsán, dice, ¿este para mi sobrino de 6 años bien? Perfecto, sí, sí, es a partir de 5.
Este sí, partido que, rico, sí. Mira, perfecto. Un regalito de Navidad, Alex Orsán. Y aparte, 20 euros, ¿eh? Pero lo bueno que tiene esto es que tú puedes jugar con niños de 4 años y te adaptas. El niño de 4 años le va a costar más el tema del rol oculto o tal, no sé qué. Pero al final es una carrera. No te creas. ¿Y te gana tu hija? Bueno, eso está claro. No te creas, que los niños tienen muchas veces más picardía que los adultos. No, está correcto. Bien. ¿Cuántas cartas tienes en mano? 5. Vale. Y al principio, al final de cada turno siempre robas una. Siempre vas a tener. O sea, juegas una y robas. Este me lo ha quedado apuntado, de verdad, ¿eh? Este me mola. Este es divertidísimo. Es un clásico, tío. Es un clásico. Mira la de cositas que tiene aquí, en plan de... Premios. Claro. Son premios de... Estos son países que nos han ganado en el Mundial. Ah, no, son premios. Mejor juego de partido. Podría ser en Canadá, Polonia, en Francia, en República Checa y en Alemania. Y a lo mejor, a lo mejor el año que viene también gana el premio de Córdoba, claro, tío. Maravilloso, tío. ¿Sabes? A mí me parece muy buen juego. Este Alex Orsán dice que es un humo vendido. Alex Orsán dice que es un humo vendido. Que para su sobrino de 6 años, para la Navidad. Es nuestro objetivo, pero de verdad que a mí este me mola. A mí este me mola para mí, para llevármelo para las crías. A mí el que me mola es este que viene ahora, que yo ya me lo he comprado para jugarlo con mi chica en cuanto se acabe la mudanza. Ojo, esto... Este va a ser vuestro petardo de Navidad, yo creo, ¿eh? Creo que ya es el petardo. De Navidad, ya es el petardo, sí. En sí ya creo que ya es el petardo. El petardo. Bueno, petardo no, el petardo. Es que pepino queda feo, pero muy bien, pepino, ¿no? Además. En ese hicimos sold out. Por eso. Sí, o sea, eso sí que fue un poco espectacular para nosotros, la verdad. ¿Y qué? ¡Coral! Porque nos llevamos muchos, y los vendimos todos, tío. Pero mola poner sold out, ¿eh? Mola. ¡Ay, muy divertido! A mí me encantó. Llevamos muchísimo. Sold out habíamos hecho alguno, pero un sold out de 100 unidades, o de 150, o de 60, y por ahí, pues... No tiene el mérito que tiene. No es lo mismo. ¿Cuántos te llevaste? Muchos. Muchos. ¿Y fuera? ¿Todos? Sí. ¿Todos? Todos, tío, el tercer día, ¿no? O el cuarto. El domingo, por la mañana. Sí. Pero ojo, es que vinieron a las 5 de la tarde a ver si le podíamos vender las demos, ¿eh? Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, la sí. gente hacía cola para ver si podíamos venderle las demos. ¿Cómo mola? ¿Quién está pisando algo? Espera sí, yo. Al domingo a las 4 de la tarde para ver que pongas si... el 20 o el 30%, se quedó con la mano. O sea, nosotros. Exacto. Vale. ¿Este lo has probado? Sí, yo he jugado bastante partidas. Sí, con Ana. ¿Y tenéis ya hecho el gigante? Con Ana. Joder, ¿para de presionarme con el gigante? Tengo ganas de ver ese, porque vi el gigante que tenía vuestro partner en ese. Tengo ganas de ver vuestro gigante. Va a ser guapísimo para este tipo de eventos. El día de mañana, cuando tengáis vuestro coral gigante, yo voy a ser muy feliz. Para de presionarme. Y con eso no quiero decir que tengáis que traerlo a mi boda, no. No me importaría si lo tenéis hecho para el día. No, venga. Si no tenía presión, ahora un poquito más. Tenemos hasta septiembre, Rosa, joder, qué presión. Va, septiembre, justo antes de eso, ¿en qué presión va a haber? ¿Qué necesidad? El coral gigante no lo necesitamos para eventos. Lo necesitamos para la boda de Javi. Que es un evento, ¿sabes? Es claro, el evento. Pero no es el típico evento. Córdoba, Dausa, es nimiedades. Pero es el evento. Ríete tú de Benidorm. Este sí que es el evento. No. Ana, la boda. Ana, si me estás oyendo, aún estás a tiempo. Sí que se ¡exacto! La boda del año. Benidorm, ni que Benidorm. Hombre, que es la boda del año, seguro. ¿No hay más? Preguntamos una porque a mí no sé si me está oyendo bien. No. Y te vas a cascar la voz. No, si es que no tiene micro. Así, El micro lo tengo yo. Bueno, las cartas esas son solo para jugar en solitario. ¿Vale? ¡Tienes solitario! Sí, además es un solitario exigente. Exigente, para hacer buena de esta es exigente. Es muy exigente. Sí. Mira, sin ver nada más que cartas, tiene la historia de que se parece un poco a este que era de solapar piezas encima de otro, que no me acuerdo nunca, muy antiguo. Al pueblo. Tiene un aire. Bueno, pueblo es un juego que ¿este es más rápido? A nosotros nos gusta, sí, mucho más rápido. Pueblo es... Que sé que se tarda en jugar al pueblo, 45 minutos, una hora. Sí, este más rápido, ¿no? Este va más... 15 minutos. Sí.
Las cartas estas son solo para poner en solitario. Estas solo para solitario. Sí, tienes, para cada color tienes tres niveles, bueno, tres cartas, y se trata de conseguir pues, el objetivo. Puntos de victoria por objetivo. Y juegas con todos los colores. Tienes una carta de objetivo por color. Y para eso sirve la bolsa, aparte de para podértelo llevar a la playa, para ir sacando las piezas. Cada turno vas sacando piezas. Vas sacando una pieza y vas construyendo tu coral. Y el setup inicial tienes varios setups iniciales ya propuestos. Vale, te montas la estructura. Con eso se empieza esa estructura y se colocan los pichimbolos. Y te pillas una carta de cada color y son las que vas a intentar conseguir cada color. Yo reconozco que a mí me gustan mucho estos juegos, aunque reconozco que soy malísimo. Porque es verdad que hay que tener cierta habilidad. Hay que tener un poco de visión espacial. Exactamente. Y bastante putería. Eso lo tengo, lo de la visión espacial no. Bueno, pues mira, a veces una cosa se compensa con la otra. No, pero a mí me divierten mucho, de verdad, me divierten mucho estos juegos. Es que es muy chulo. Es original y es rápido. Javi se ha ido a saludar, gente, no os preocupéis. Javi está un poco... Javi está en su mundo. Escucha, en casa sí, igual. Está convirtiéndose en el Javi de ese. Estoy preocupado. Se va a pedir... Le pasa cuando ve gente. Sí. Es normal. Hay mucha gente y Javi está atacado. Yo Álvaro, fue verlo y como ya conozco mucho los gustos de mi pareja, automáticamente he dicho para casa. Porque, bueno, pues todo el tema así tipo puzzle y encima este que es espacial y demás, se le ve que tiene profundidad, a pesar de ser muy sencillo de reglas. Vale, pero yo ya sé cómo se hace el setup, cómo se juega. Básicamente. No, el setup es el que te enseña, los setups es que te enseñarán para solitario. No, no, no. Ah, vale, si no, no, no. Si tú juegas, en plan una partida que vamos a jugar nosotros perfecto. Cuatro ahora, el setup es donde está el pedrolo. El pedrolo ya está. Esto es el setup. Ese es el setup. Ya está. Y vamos cogiendo piezas y se van colocando. Cada uno tiene un color. Cada uno tiene un color, ¿vale? Y según si juegas a 2, 3 jugadores, tienes neutrales. A 4, lo que tienes son piezas de los demás jugadores, ¿vale? Entonces, el setup ya empieza jugando, ¿vale? Porque la condición es que colocando una pieza tuya o neutral, vamos a decir que esto es neutral, siempre tiene que tocar mínimo una cara de la roca. Cuando se ha cubierto totalmente la roca, una foto difícil ahí, ¿eh? Vale, eso sería, por ejemplo, empezamos, funciona y empezamos. Y ahora es cuando realmente empieza el juego. ¿Por qué? Porque se colocarían los peones con la condición de que no pueden haber dos peones en el mismo cubo, barra en el mismo símbolo, ni puede tocar nunca tu pieza de coral. Vale. ¿Vale? Tu peón no puede tocar tu pieza de coral. No, porque la estarías dañando, vale. ¿Sabes? El coral, ya sabes que los que hagan submarinismo lo saben, el coral no se puede tocar, entonces submarinismo tú no puedes tocar nada, ¿sabes? Porque si lo tocas lo estás dañando, entonces se trata de que somos cuatro especies de coral y estamos compitiendo por la luz del sol. ¿Qué es lo que ¿vale? Para crecer. Vale. Estamos creciendo. O sea, estamos haciendo lo que realmente hace la naturaleza. Correcto. Exacto. Entonces, lo que hacemos es competir para ir creciendo y tener más exposición desde la parte de cenital, desde arriba, ¿vale? Que es desde la luz. Exacto. Gana el que más luz reciba desde arriba. Claro, porque contarás, al final de la partida contarás cuántos iconitos tienes de tu color y ese es el número de puntos que tienes. Y entonces, ¿qué pintan los tokens nuestros? Son los que nos permiten construir. Básicamente, por ejemplo, el amarillo, ¿vale? Si quisiera colocar una pieza amarilla, ¿vale? Solo la podría colocar en las caras libres del cubo donde esté su peón de coral. Es decir, esto es válido, pero esto no. Eso no puede hacerlo. No, porque no está tocando nada. La pieza de otra cosa es el cubo. La pieza tiene tres cubos. Entendido. Ya está. Está explicado. Ya está. Yo lo tengo. Y ahora mismo el amarillo tendría 1, 2, 3, 4, 5 puntos de victoria. Correcto. El blanco tendría 2 y ya está. Eso es como se cuenta al final de la partida, chicos. El visteo de que tú vas a poner las fichas del otro, las. Claro. Esto es la. Maravilloso. Me la has vendido. ¿En cuánto está? 22. Venga. ¡Oh! Quería verte. Quería probar. 22. Ya. A ver. Bueno, ya tenemos el doble de gente que teníamos hace 10 minutos. Pues te voy a decir una cosa. ¿Estas piezas son de madera? Sí. Claro, estas piezas son de madera. Hostia, tú. Así me salió muy catalán. ¡Hostia, tú! ¡Tanca la puerta, sisplau! Tiene mucho sentido, sí. La puerta de fusta, ¿eh? Y un detalle que me molaría mucho que vierais. Está muy chulo, tío. Es que aparte, la caja... ¿vale? Está tiene aquí... Está todo ilustradita y...
Acuño Game Pass. Aquí, si os fijáis, a ver si consigo quitar el papel, ¿vale? Os dice para poderlo guardar. Sube un poquito más porque como nos está quemando la imagen. Es que quema la imagen, está quemando. Son los focos. Sí. Ahí lo ves. Oye, la editorial en sí, porque ya hemos visto dos juegos que tenían mucho, mucho sentido en cuanto a cuidado de la naturaleza. ¿Estáis tomando algún tipo de línea por este tipo de productos? ¿O es que simplemente casualmente se han juntado dos productos muy...? Bueno, nosotros desde Pico Hill, tiempo atrás, cuando no teníamos canas, ya era un producto FSC, que era... No había muchos en esa época, de que se había hecho con madera y papel reciclado a partir de a partir de bosques que se han que se ha cultivado el bosque, no es en plan me cargo el bosque y, la historia de todo esto es que bueno, ponerlo en valor, si es que al final a mí me parece algo importante. Sí, es algo que es importante para nosotros. Es una pieza muy importante en nuestro hobby y bueno, pues hay que cuidar todo este. Falta la carta, pero no sé dónde está. Sí, las tengo ya aquí. ¿Qué? Sí, a ver, lo único que hay de plástico aquí es esta bolsita. Todo es madera. Todo es madera y papel. Vale. Y la bolsita, pues, porque se tenía que poner, porque si no se pierde. No, es que eso sí tiene que tener. Pero bueno. Tampoco podemos pasar. Hay que entender una cosa también, para todo. O sea, no se puede pasar de 0 a 100. En un año, pero sí tenemos que ir concienciándonos que esto cada vez plástico. Mira, a mí el otro día me compré el Panam. El Panam ya no viene precintado, ya no viene plástico, tiene una pegatina en los cantitos. Pero eso no hace falta que lo abras. La caja, no, es que la caja se deteriora. No, coño, la caja no se deteriora. Depende de cómo la cuides. Claro, Rosa, las cajas se deterioran. Depende de cómo las cuides, ¿eh? Claro, pero ¿tú crees que un golpe no va esto va a evitar un golpe? Pero... No evita un golpe, ¿eh? Evita una rayada humedad. Y algo que pues, sí, va a parecer una chorrada, pero yo vengo de trabajar de tienda. Evita que me roben los componentes. Yo como consumidor quiero el plástico. No, y la pegatina también lo evita, Rosa. Ajá. Sí, la pegatina se puede despegar también. Es fácil que quitar todo el plástico y todo el rollo. O sea, esta... Al final también lo que evita es eso. Ya. Sí. Bueno, poco a poco. Eso. Poco a poco. Vamos a pasar. También hay muchos compuestos de plástico que se están haciendo ahora, que es con plástico biodegradable, historias así. Ya veremos a ver qué es lo que... Si la industria, también los fabricantes, pues se ponen con ello. Bueno, y luego, aquí en DICE, y para mí, uno de los juegos que va a seguir vendiéndose cada Navidad, Magic Maze. Sí. O sea, clásico ya. Sigue siendo nuestro clásico. Este año se va a sumar otro, creemos, que es Karak. Sí. Yo creo que Karak ya llevamos 2 años vendiéndolo y es ahí se mantiene, ¿sabes? Se mantiene ahí pum, 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 pum. Y es un juego que parece que sí, que se va a mantener. Entonces, van a ser nuestro Catán y Carcassón, Rosa. Muy buenas. Va a ser nuestro Catán y Carcassón. ¿Qué tal? Creo, esos son los... Bueno, y al final creemos que son los juegos de Navidad perfectos, sí, nuestros. En familia, un poco Tangana, sí, ¿no? Ese juego para Navidad. Esos son los juegos para Navidad. La putada que hemos tenido es que no, se nos ha perdido el Magic Maze gigante. Este era el hueco, ¿no? Y se ha, está perdido en alguna plataforma logística de... Cago la leche. De esta bella comunidad autónoma de Madrid. Pero Magic Maze, había luego otra versión, ¿no? El Magic Maze está, el Magic Maze en Marte, que es el mismo concepto, pero un poquito más difícil, sí. Y después sacamos también el Magic Maze Kids, sí, ¿vale? Que será para a partir de 5 años, estaba muy bien. Y después Magic Maze tiene 2 expansiones, Seguridad Máxima y la de Roles Ocultos. Que ya, si Magic Maze es un puto caos y mete Roles Ocultos con algún cabrón ahí mal metiendo, pues eso, diversión. Bueno, pues... Enseñamos el Karak, sí, que es el otro del que estábamos hablando.
Esto, todos los que tengáis niños en casa y queráis un juego de mamogueo, esto. Esto lo estuvimos viendo Masnue, que es muy fan de los juegos de mamogueo, y yo en ese. En ese el primero cubo después de la pandemia, el año pasado. Y la verdad que nos llamó muchísimo la atención y fue una grata sorpresa el saber que lo traíais vosotros. Luego sí que es cierto que, claro, nos llamó la atención, pero luego vimos que claro, era más de corte infantil, nosotros sí. No tenemos niños y dijimos, bueno, esto es otro target, pero si os gusta este tipo de juegos, si tenéis niños... Está muy guay porque aparte sigue teniendo la esencia de un dungeon crawler, aunque sea para niños. Entonces, tira la caja y así lo ven por detrás, lo subimos hace un poquito... Tranquilo. Ahí lo podéis ver. Imagino que vienen todos los héroes, ¿no? Paladín, los típicos, ¿no? El pícaro. El pícaro, la vidente, el mago, el berserker, por supuesto, tenía que estar. O sea que muy, muy. Es un juego que es súper divertido, que los niños se lo pasan muy bien. Y aunque la caja pone a partir de 8, si no me equivoco, yo, por ejemplo, con. No, o sea, que no es cierto, sí. Yo con mi sobrino de 5 años lo jugó. Es que bueno, aquí no están jugando los chavales. Y aquí también. Aquí no están jugando los chavales. Pero mientras, últimamente, mira, he hecho un vídeo con Ana para regalar juegos más, no mega familiares, pero a lo mejor más, digamos, de un pasito después de Catán o de Carcassonne o tal. Y hemos hecho ese vídeo y analizando las edades que ponen, algunos ponen para más de 14 años. Son juegos súper accesibles para todo el mundo y hasta que no hemos hecho ese vídeo no nos hemos dado cuenta de que subestimamos a nuestros propios menores. Bueno, yo creo, ¿no? Porque subestimamos, ¿no? Sí, subestimamos. Entonces, creo que están mucho más capacitados desde pequeños a poder aprender estos juegos y empezamos a enseñarles y a crear jugones para el futuro. Y tu hija es un ejemplo jugando a juegos ya de niveles duros. Coral ha pasado cosas curiosas y es que hay gente, hay pues familias que se sientan y a lo mejor el padre no lo acaba de ver bien, pero el chaval lo pilla la primera. Acabo de pasar por una demostración de Coral que está haciendo José de Dice. Tío se sabe y lo está demostrando. Y está José ahí demostrando los cuatro niños que no tendrán 6, 7 años. Tienen unas caras los niños que porque no les podemos hacer fotos. Os lo juro, están gozando, los cuatro ahí puestos y José enseñándoles en el Coral. Están enchufadísimos, concentrados ahí. Están muy enchufados, ¿eh? No tiene 7 años, ¿eh? Sí. Están súper contentos de eso. Tenemos que reevaluar las edades de las cajas de nuestro juego de mesa porque vuestros niños pueden jugar a juegos. Sobre todo si están guiados por vosotros. Claro, es que si estáis vosotros ahí, ellos tienen que jugar con vosotros. Exacto. Eso es fundamental. Con vosotros. Por eso digo, también es un poco la idea de este evento, que lleguemos a los peques o a los no tan peques y podamos hacer crecer, porque son nuestro futuro, son la cantera. Ensanchar el abanico, la parte de abajo de nuestra base, que es lo que tiene que hacer. De estos cuatro niños que están jugando al Coral, con que uno se llegue a comprar luego un room, nos vale. Pero que ya no solo eso, o sea, a mí, por ejemplo, lo que me flipa de este producto es que muchísima gente, por ejemplo aquí o en otros eventos como he sido, que no saben lo que es un juego de mesa moderno, les vuela la cabeza. Claro. Y eso significa que hoy se comprarán este, pero de aquí dos años, o sea, de aquí un tiempo, se comprarán otro. Y irán creciendo la afición. Y esto es maravilloso. Y esto es bueno para vosotros editoriales, para todos, nosotros canales, para todo el mundo. Y nosotros cinco jugones. No, y para ellos, porque esto es un ocio sano, bonito, educativo, y no estar todo el día en un parque tirado, bueno, fumando, los niños tomando cerveza, yo qué sé. ¿Qué necesidad pasar? No, es que la juventud está muy jodida, hay que orientar. Vamos a intercambiar esto. Esto es precioso, tío. Vamos a intercambiar esto por los juegos de consola. Vamos a hacer que los cuatro niños que juegan se junten. Más sociable. Por la mesa no provocan epilepsia. Con el pinganillo conectado. Eso. Y hay una cosa que... Más sociable esto. Que no es estar, más sociable. Al final estás cara a cara. Sí, claro. De otra manera estás simplemente desde casa con tus cascos, tu pinganillo. Que sí, que puedes hablar con una... O jugar y hacerte amigo de una persona de Japón.
Bueno, aquí igual. Correcto. Puedes conocer a gente maravillosa en esta. No, y eso de aquí oigo mejor. Y conoces más a la gente con la que juegas. Sí, porque jugando conoces muchísimo con la gente que estás jugando. Con que a veces más que en una conversación. Totalmente, porque al final los gestos dicen mucho. Exacto. Y la manera de, y la manera mirada, de jugar. La manera de jugar, un montón de cosas. Todo. Se aprende mucho ganando y se aprende mucho perdiendo. Y los juegos de mesa es un ocio, es ocio activo. Exacto. No es me siento en el sofá y veo una peli. Está bien también, ¿eh? A mí me gusta el cine y todo. Pero es... Estás activamente, proactivamente pensando, intentando maquinar a ver cómo ganar, cómo jugar esta carta. O sea que yo creo que es algo muy positivo para. Mira, para comenta, los chavales, ¿no? Comenta para por el chat el Chevy 3. Dice: la única manera de dejar un rato a mi hijo, alejar un rato a mi hijo de 11 años del Fortnite, es sacar el Pokémon Massive de Bajes, el Wispan, el Parks, etcétera. Pues eso es lo que hablamos. Es que es tal cual. Y a mí, muchos de los juegos. Jorge, me han valido para que mi hija conociera geografía, para que mi hija conociera otro tipo de cosas. O, o quién era Marco Polo, porque yo se lo explicaba. De la piscina, ¿no? ¿Eh? De la piscina. Sí, Marco Polo, sí, eso decían ellos. Sí, de ciencia. Es increíble. Pues bueno. Y a Dais, tenemos que decir que no hemos venido solos. A ver. Porque como nosotros también que estuvimos a otros editoriales. Por ejemplo, tenemos enseñando a jugar al creador y el editor de los Doren. ¿Cómo? Los Doren, tenemos al creador del juego y el editor, porque esto se autopublicó por él. También nos lo hemos traído para acá para que pueda darle visibilidad a su juego. No sabía yo, genial. Bueno, ahora ya se habrá ido, ha estado... No, lo tenemos ahí, a Dani. La editorial marcha esta tarde. Los Doren no es Dos Tomates, ¿verdad? No es Dos Tomates. No es Dos Tomates. Mira, la editorial es Ibellis. Ibellis, que es autoproducción del Pisco. Correcto, correcto, correcto. Y los Doren es un juego infantil de... Los Doren es un juego... Debe ser que los veía Bladas Battle, porque a mí se me parece muchísimo a los Minions de Blada. Los Doren es un juego que luego te echas una partida y vas a flipar bastante. Los Doren es un juego de patrones con... Con puteo a saco, con muchísima interacción entre cartas. No puedo jugarlo con Legacy. No. Con Matarés. Bueno, es que con Legacy, si tienen puteo de interacción, no estamos. Vale, entendido. Entonces, está guay también. Mirad, aquí lo podéis ver, que aquí se ve súper bien. Es súper divertido. Y al final también está bien, que ya que también Tutomitos tiene una distribuidora, ya no solo nos demos. Tenemos también visibilidad a peñas editoriales que trabajan con nosotros. Chicos, la verdad que... La distribuidora se llama Celery Distribución. Celery. Bien por vosotros, porque aquí sí que vosotros no pilláis nada, así que fenomenal. Y también hemos traído de Julibert, que es el We Can Play. We Can Play. Que este lo traemos en distribución exclusiva en nuestra distribuidora, que básicamente es, a muy a grosso modo, coge un poco la mecánica del timeline y le da una vuelta, pero... Todos los personajes son personajes femeninos. Timeline, o sea, personajes históricos y que se tienen que ir colocando por... No hace falta que lo abras, pero vamos, para que lo vean. Está Frida Kahlo, hay científicas, hay... Solo es de mujeres. O sea, yo palmo fijo, pero porque los timelines se le dan fatal. Pero está guay que también aprendan que las mujeres hace muchos años y hacen cosas en el mundo. ¿Te digo una cosa? Correcto. ¿Te digo una cosa? Me quedé alucinado. Yo se lo conté, creo que se lo conté en el canal. En el año 1981, yo trabajo en banca. Una mujer no podía ir a abrir una cuenta si no tenía autorización de su marido. Hay que joderse. 1981. Tenía ahí un año. Pero, ¿entendéis esta situación? Es que lo teníamos aquí. Estaba aquí, ¿eh? Gracias a Dios estamos avanzando, queda muchísimo por hacer, pero estas iniciativas nos ayudan. Aparte mucho. Viene un texto con lo que ha hecho esa persona. Está muy guay. El arte es muy bonito, o sea, está súper cuidado el producto. ¡Hala, cómo me gusta! Julibert los distribuimos nosotros, aparte está en catalán, en castellano y está en inglés. O sea... Y se está vendiendo súper bien. Y este le estáis distribuyendo vosotros. En exclusiva, sí. ¿Habéis traído copias? ¿No? ¿O aquí no? Sí, sí, sí. Este lo estuvimos intentando probar con Peques aquí, ¿verdad? El otro día. Pero a lo mejor es un poco... Tiene demasiado texto. Tiene demasiado para texto, yo qué sé. Este es el típico juego que si lo jugáis con niño, tiene que ser un pelín guiado. Claro. No ir a competir con el niño, no. Ir a que lea lo que hace.
y la que lea las cartas. Y eso fue. Aquí que no saben leer todavía. Que sí, que sí, claro. Y eso todo se está utilizando muchísimo en escuelas. Fenomenal. Entonces, me parece guay que le demos valor a estos productos. Yo, como representante que estás aquí, enhorabuena, esto hay que hacer. Yo creo que sí. Esto es lo que tenemos que hacer, chicos. Y ahora que trae Lance y ya acabamos, y ahora ya empezamos con el festival de cosas. Bueno, y esto será la semana que viene ya para todas las tiendas. Con sus cartas. Con sus cartas, corregidas, con todo. Con el mastodonte. Esto ya son palabras mayores. Y horas y horas de. Y estas son palabras aventura. Mayores. ¿No había reglas? Las reglas son las cartas. Bueno, para lo que estabais diciendo que era muy filler para vosotros, esto ya ahí no es. Ahí está, filler. Aquí ya viene el tocho. Sacamos Souls hace poco también. O sea que ojito que tu momento se atreve a Navidad. Cargada para todos los públicos. Sí, la verdad que sí. A ver. Bueno, ya jugaba, puedo hablar. ¿Eh? Alégrame el día. Es mi rollito. ¿Sí? Hombre, es muy narrativo. Es súper narrativo. Sí, aventureras. Explícanos. Venga. Bueno. Levántame el tendrete. Bueno, explicando vosotros, no pasa nada. Ojo. Aquí vamos a tener un personaje viviendo aventuras en un universo de animales antropomórficos, con muchísima narratividad y que nos va a ir abriendo un montón de caminos a base de cartas y demás. Vamos a ir moviéndonos por un mundo que además puede ir cambiando a lo largo de la partida. Y tenemos un sistema de habilidades muy tipo rolerillo, pero más accesible, en el que vamos a ir mejorándolas con unos, bueno, ahora cuando salgamos el tablero individual de los, lo he enseñado y las piecitas de colores voy. Ahí, sí, las piecitas van mejorando las estadísticas de tu personaje, ¿vale? Entonces tú vas poniéndolas. Uy. No te preocupes, ya te hago yo de azafata. Entonces, pues claro, cuando tú vas mejorando con el personaje, ya vas mejorando las estadísticas. Ayudante. Vale, vas colocando las estadísticas. Ayudante, ayudante. O sea, eso te mejora la habilidad de lo que hagan los rojos. Astucia, vale, por ejemplo. Vale. Combate, lo que sea. Tú vas moviendo tu peón por el mundo y van a ir pasándote aventuras, historias y vertientes que se te van a ir abriendo para ir haciendo otras aventuras. Vale. Además, lo tienes todo también en una app que puedes ir consultando textos, etc. Sí, básicamente lo abres y te pones a jugar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí. No, o sea, es. La app que nos va ayudando a la narratividad. No es ayuda, te da toda es la narratividad. Toda la narratividad la app. Ah, vale. O sea, básicamente, todo, como dijo Jordi, espera, que lo intentaré. Esto, o sea, en texto es como El Señor de los Anillos más El Hobbit. Más el Silmarillion, creo que un libro de Sanderson y algo más. Todo eso. Tiene texto todo lo que quieras. Para que rejuegues y demás. 800.000 palabras traducidas. Sí, lo llevo, no se van a dar cuenta. Y además de todo eso, es un juego accesible. Súper accesible. Totalmente. O sea, sí, es el tipo de juego que nos mola a nosotros y que sí que le podemos enseñar a críos, a colegas, no jugones, y es accesible para todos. O sea, no tiene la dureza de un Gloomhaven, no tiene la dureza de esas cosas. Es muy accesible para que estamos alguien que quiera meterse. Un burritazo. A ver, si en directo van a meter un burritazo ya, esto ya se sale del mapa. Sobre todo si te lo dan aquí. Sí. Entonces, este juego jugando. Es brutal. Luego puedes poner cartas en las localizaciones y va modificándose. Totalmente. Las localizaciones, los poblados, los pueblos a los que visitas van cambiando, van evolucionando según las historias. Porque hay dos caras. Porque también puedes jugar en otra parte. Se puede jugar otra. ¿Es campaña? Sí, pero son campañas cortas. Son escenarios. No, son campañas cortas. Tú terminas tu campaña, es competitivo y ya está. Pero lo puedes terminar en una sesión. No. Vale. Pero son campañas cortas, no son campañas de 30 horas ni de nada. En dos, tres sesiones, tú te lo juegas. Finales. Y empiezas otra vez y haces otra historia. Personalmente me gusta, a mí me gusta mucho el tema de la app, porque agiliza mucho. Sí.
¿vale? Hay gente que no, sé que no, que le gusta leer y tal. A mí la app me gusta mucho. Pero es que para juegos narrativos es necesaria. Están preguntando, sí, si quieres tener una riqueza. Están preguntando en el chat que si las erratas que hay en la app se están ya solucionando, que eran unas erratas con los verbos. Está ya el tema solucionado. Sí, vale. Igual que se han hecho, primero se tradujeron las cartas, pues tenían que reimprimir, que eran como 6 cartas, 8 cartas, que estaba mal de todas estas, eran 6 o 8 o 10, no me acuerdo. Y eran después, 11 cartas. 11 cartas, pues eso. Y después también la APS, en la APP se están cambiando. Sí, en principio, todo el principio de la historia ya está bien. Sí. Creo que faltan 2 retoques, pero todo lo demás ya está arreglado. Sí. Y esto para empezar a jugarlo, chicos, abro escenario, monto, me leo un poquito el reglamento y empiezo a jugar porque la app me ayuda a... Correcto. Vale. Fast play. Sí, sí. ¿Y este sí lo tenemos cuando abres y le das? Ya están tiendas que han participado en el pre-order con nosotros. Bueno, sí. Bueno, sí, fue un GameFound que se hizo. Aparte que fue un GameFound, vale, que lo tiene gente. Y la semana que viene en todas las tiendas. ¿Sábado? La semana que viene. Esas son las... Vale. Y yo me voy a poder comprar esto. Yo no he entrado en GameFound. Yo me puedo comprar esto, todo, ¿vale? Porque sale en retail, tal como lo estáis enseñando aquí. Todo, sí. Luego hay unos extras de dados, hay unos tapetes, pero... Sí, pero eso yo puedo jugar perfectamente con esto. No, todo lo demás no son pijotadillas. A mí estos juegos me encantan. 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y tiene versión cooperativa competitiva, ¿eh? Ah, bueno. Vale, y empezamos un poco con el carrusel, ¿no? Venga. Ahora queréis mandanga, ¿no? Ya. Rosa, va. Esto lo explicas tú. Ah, no, Chechi, se ve. Bueno, esto es algo que el año que viene traemos. Pues, se ha atrapado. Son 3 juegos que el año que viene vamos a distribuir nosotros, ¿vale? Este, volvemos a un autor novel con su primer producto, ¿vale? Me gusta, ¿eh? Me encanta. 2 de ellos son del propio Sergio, ¿vale? Y el otro es de 2 autores. No lo hemos quedado y le vamos a dar mucho cariñito a su producto y el año que viene los vamos a sacar. Son juegos de cartas rápidos. Uno exclusivo para las ilustraciones, vais a flipar, creo, os van a molar un montón. O al menos a mí me molan un montón, lo siento. ¡A que mola mucho! Ay, este me suena que nos trajiste algo cuando viniste a Madrid. No, te traje las cosas. No, de esto. New. Vale, o sea, para que veáis. Para que veáis el arte del juego, de los juegos. O sea, es ¿qué es? ¿Mazas? ¿Qué es? Hay uno de mazas, hay uno exclusivo para 2 jugadores y hay otro que es el de los calcetines, que de construir tenderetes de calcetines. Qué bueno. Con monstruitos. Nadie que cuelgue y recoja calcetines sabe lo difícil que es. Exacto, aparte de calcetines apestosos, cuidado. Ah, bien. Que los calcetines apestosos pues se los metes a los demás. Te van generando eventos, ¿no? Lo que te van generando es puntuaciones. ¿Vale? Porque aparte cada monstruo tiene una cosa diferente, si os fijáis las cartas todas son duales. Es como muy coleccionable, ¿no? Sí. Aparte, muy coleccionable. Muy llevable a todos lados. O sea, está la guay porque el formato de la cartera es chulísima, ¿sabes? Sí, o sea, lo llevas a la piscina. Exacto. Y tipo de... Lo puedes meter en la mochila con... Entonces, el Lands of Gold es exclusivo para 2 jugadores y los demás son de 2 a 4. Y cada uno tiene un tipo de... Entonces, a nosotros creo que nos hace mucha ilusión esto, sí, porque hay que ayudar también a que la gente pueda sacar nuevo producto. Sí. Oye, sí, otra vez igual, ¿eh? Nuevo producto. ¿Eh? Es bueno y está, bueno, y está bien, claro, hecho. Y está cuidado. Está hecho con cariño, como esto, ¿no? Y pues nada, ¿cómo? Encantados. Ya sabéis que nos gusta mucho. Y estos son 3 que sacáis ahora, es una línea de 3 que va a salir. Que va a salir a partir de enero del año que viene. Sí, a partir de enero. Sí. Es que tiene un montón de detalles súper chulos. Sí. Joder, qué guay. Sí, es que si sacamos más juegos ahora en Navidad, las tiendas saturan un poco, ¿no? Nos odiarán, ¿sabes? Si queremos que nos quieran un poquito. Yo creo que las tiendas os quieren un poquito, ¿eh? Depende del día. Depende del día. ¿Este es el reglamento? O sea, no tiene nada. Pero ya está, si es que es
Esos son juegos rápidos, sencillos, piscineros, de, ¿no? Este es como un rondel que se va colocando. Correcto. Y tienes que ir haciendo apps. O sea, lo bueno es que de cada uno es un producto totalmente diferente. Exacto. Importante, con un mini tenemos el reglamento, chicos. Entonces, y el formato es eso, es que al final te lo pones en cualquier sitio y te lo llevas. ¡Oh, piscinero! Hola, ¿me vas mucho? Momento, viene la policía por ti. No, no está por mí. Ah, esa Javi, ¿no ves que se ha levantado? Y ahora, pues empezaríamos ya con la matraca que viene el año que viene, que es... ¡Oh! Por favor. ¡Madre mía! A ver. La arrasada. Gracias. Por favor. Aquí los amigos de Zacatrus que nos dan. No tan chuches. Golosinas. Qué majos. Uff, presita, vamos a coger el carro. Rosa, ¿dónde estamos? Estamos, perdón, es que. Ni nada, a mí me. Bueno, pues estamos aquí ya con las novedades del año que viene. Espera, que cojo. Y ahora nos queda. Nos queda la matraca gorda. Vamos, y esto es... ¿Con cuál quieres empezar? Haz lo que te dé la gana, Rosa. Qué maravilla es hacer eso. Y a Rosa no le gusta la presión, joder. No. Bueno, ¿qué le queréis? A ver, Jorge lo tiene ordenado, pues ya aquí tengo ya uno que ya se ha presentado y se ha presentado aquí en el canal. Vale, pues empezamos con ese. ¿No? Sí. Bueno, esto es una ilustración. Un poco, de ahí recortas y tienes la caja y la caja de la expansión, ¿vale? Pero os hemos pasado esta ilustración, pues porque mola bastante, yo que sé. ¿Cómo está el proyecto? El proyecto está molve. Está molve, ¿verdad? Molve. No, a ver, la verdad es que... ¡Qué puta maravilla! Perdona, sí, así, espontáneamente. Que ya, tío, pero desbloqueamos tantas cosas. Maravilla. Desbloqueamos tantas cosas, tantas nuevas cartas. ¿Te pasa alguna carta por ahí? A ver, desbloqueamos en el Kickstarter. Te he pasado también los tableros, creo. La última versión de tableros, porque... Así que hay noticia. Claro, como tienen... Cartas pues doble cara. Ahora son doble carta. Ahora ya son para poder marcar y que queden bien las cosas. Para mí era algo importante. Es un tablero personal bastante grande, con muchas cosas, y eso está muy bien que se haga así. Ahora, es el doble de curro, el doble de gasto, el doble de todo, el doble de... O sea, no la he descargado. Mete la imagen de... Es esto, tío. Vale, es que no se puede subir. Ah, no se puede. Pero lo comparto. Bueno, pues no pasa nada. Ya lo verán. Sí, compartimos imagen, pero en vez que Jorge las sube para que las solapes. Ah, okay. Aquí lo veis ya. Y ahora eso será doble capa. Sí, de hecho, si haces scroll, tienes como los cortes y tal y cual. Ah, esto de aquí. Ahí veis los cortes que se harán. Vale. Ese es el calado del tablero personal. Correcto. Vale. Correcto. De verdad que para mí... Es, ¿has visto, los no? Los quecos, la dinamita... Slow. Joder, ya veo. ¿Ha hecho spoiler ya? No, hombre, no. Pero ese es el mismo tablero de siempre, ¿no? No, amigo. Pero no. Está calado. No, amigo, no. Y no es el mismo. Hay bastantes cambios. ¿Sabéis que es uno de los juegos que más espero ver el que viene? O sea, que vaya. Bueno, yo creo que vas a esperar unos cuantos más nuestros. Ahorita sí. Jos, ¿tenemos las cartas de que te he pasado o no? O eran también PDF, tío. Espérate, a ver, que no sé qué ha pasado aquí. Vale, bueno, le había pasado a Jorge unas cartas de lo que decíamos con Almera, ¿no? De todas las cosas que se desbloquearon. Entre otras, pues los animales duales y tal. Pero bueno, no... Lo que me decía Rosa, el proyecto va bien, vamos con un poquitín de retraso porque hemos tenido que hacer mucha ilustración nueva. ¿Pero sale para ese? Sí. No, a ver, queremos enviarlo a imprimir en marzo, creo que es, ¿no? Creo que es en marzo, así. Llega a lo mejor en agosto, septiembre. Nos gustaría que a los mecenas lo reciban agosto, septiembre, como tarde, y después poderlo presentar en ese. Esa es la idea. Perfecto.
Hola, Dondriacos, muy buenas a todos los que estáis por aquí, a toda la gente que está en el chat, seguid preguntándonos. ¿Qué pasa, tronaos? Rarísimos. Más cositas, venga, vamos, siguiente. Bueno, mira, ya que están calientes con esto. Sí, venga, que lo enseñe. Que lo enseñe. Ya que estáis calientes con esto, pues estáis calientes con eso. Mirad, que vamos a enseñar. Viene Francia, tú también. La France. Sí, sangre. Ahí lo sangre y franceses. Sí, bueno, Robespierre es el juego que sacaremos así, de nuevo de caja grandota. Pero este sale a retail directamente. No, este saldrá a Kickstarter. Este es Through the Ages del año que viene. Lanzáis el Kickstarter y traéis para 2024 fecha final de año. Correcto. Vale. Este estamos trabajando en el arte. Hemos avanzado bastante de los prototipos que teníamos de inicio. No sé si tienes. Ese es, por ejemplo, ese es el tablero de acciones, donde los jugadores ponen ahí sus meeples para realizar las acciones de gobierno, de con la que inicies con la mitad. Explica un poco el tema, dale. Bueno, como hemos dicho, Robespierre, no sé qué, es un juego de la Revolución Francesa. Vale, ahora sí. Que antes las partidas eran larguísimas, ¿no, Rosa? Y muy intensas. Ya hemos reducido a una cosa de horita y media, ¿no? Casi dos. Ahorita y media, casi dos. Pero con la misma intensidad, pero más ágil, mucho más ágil. Menos pesado. Y es un juego de roles ocultos, porque cada uno de los jugadores será de una de las facciones que tienes ahí arriba en la pantalla. Los girondinos, los jacobeos, ¿no? Correcto. El maré, hay realistas también, etcétera. Cada uno después tiene unas puntuaciones diferentes en función de cómo acaben. El control de sus tropas en el tablero. ¿Qué se parecería? Si alguien, todo el mundo siempre pregunta cuando ves un juego nuevo, ¿a qué se parece? Para que la gente sepa un poco a qué se, que tiene aroma o tal, para que digan, me interesa este juego, que se parece a tal. Hombre, aroma sangre reseca de la guillotina. Pero como juego, Rosa, ¿tú qué dirías? ¿Euro roles ocultos? Es euro roles ocultos. Es que se lo digo, yo no diría que es un euro. ¿Tú crees que es un euro también? Mecánicamente son mecánicas euro. Es que a mí, por lo que me estáis contando, se puede parecer de lejos a lo mejor a Stanley Emerald, por ejemplo, ¿o no? No. Es una colocación de trabajadores con roles ocultos, ¿vale? Pero el problema es que tú tienes un mapa de influencia, ¿vale? Sí. Entonces. Gana uno. Sí, solo gana uno. Sí. Y aparte, los polos opuestos aquí no se atraen, aquí se repelen. Tienen que hacer cosas totalmente contrarias. ¿Tiene ideas de root también? Puede ser. No, porque no es asimétrico. No es asimétrico. Vale. O sea, la forma de jugar no es asimétrica. Gana cada uno. Pero cada uno tiene sus condiciones de victoria y, de hecho, algunas facciones tienen condición de victoria automática. En el modo avanzado, ¿vale? La Revolución Francesa es un bonito tema, lo están diciendo por aquí. ¿No? Claro. Este es el tablero que teníamos. Esto es el primer tablero. De acciones. Para de jugador, ¿vale? Este es el del proto, como os podéis imaginar, no os preocupéis. Y creo que te he pasado el nuevo tablero. A ver, ese lo tenemos. Para que se vea un poco la diferencia, o a lo mejor no. Eso, por ejemplo, es el tablero que te digo de influencia, ¿vale? Sí. Que es el mapa de Francia. La influencia en Francia. ¿Vale? Y aquí hay toñas como una balancosa. Pues a lo mejor no te lo he pasado, Jorge. No, no te lo he pasado. Pero bueno, eso, un juego que llegará a Kickstarter, yo creo que para mayo, junio, ¿no, Rosa? Lo tendremos para mayo, junio. Yo creo que sí. Como veis, hemos avanzado en algunas cosas. El arte, aún no tenemos portada, por donde no nos podemos enseñar nada, pero... ¿Quién es el artista? ¿O tenéis varios? Ya tenemos a dos artistas trabajando en él. Tenemos a Clémentine de Descans, que es una artista francesa, jovencita, que es la que ha hecho esto, o sea que muy bien, y estamos también con Oliver Cereto también ayudándonos. Vale. Y bueno, por aquí dicen que tiene pinta de que al final de la partida más de uno saca la guillotina de verdad. Bueno, la guillotina está durante casi toda la partida. La guillotina está durante toda la partida. Está y presente. Si juegas con Álvaro más. Ah.
Que le corten la cabeza. Pues llevaros a Álvaro ya directamente. Sí, sí, llevaroslo. Jugar con Álvaro tenemos toda una experiencia. De Álvaro para una partida. Otro que no podemos jugar, tú y yo, Legacy. El juego se llama Robespierre, otro que no podemos jugar. Madre mía. Yo sabes que es en madera y la guillotina lleva madera. Venga, siguiente, vamos. Es un temático puro y duro, ¿eh? Sí, este es muy temático. Yo por eso no me gusta decir que es euro, porque a mí no me lo parece. Es un temático puro y duro. Y ahora, pues... No me lo parece. Y ahora, pues, tengo aquí uno. Vamos con los animales. Y bueno, continúan los tomates con los animales, ¿no? Sí, animalicos, animalinchis. A ver, chis. Voy a enseñar esta, por ejemplo. Venga, enseña primero una carta. Una carta. Mirad cómo mola el dibujo. Ponlo grande, porfa, que no veo. Ah, bueno, claro, tienes que pasar. Vale, no te preocupes. Lo veo aquí. ¿Qué os parece los animalinchis? Esto es una carta de un juego que se llama Gold Nugget. Gold Nugget, Pepita de Oro. Es un juego que el autor y el ilustrador es Litus, apellido Carreras. Litus Carreras. Este nos habéis hablado en el Rincón. Esta la siguiente, yo creo que la he visto. Alguna imagen misma. Has visto cosas similares, sí. Pero bueno, de nuevo, pues vamos avanzando con la ilustración y tal. Esto saldrá también en crowdfunding. Bueno, y aquí tenéis la portada. Esta es preciosa. No está terminada del todo, pero esto la es... Es una pasada. Si me hubieran dejado pasaros los vídeos de Litus, cómo va evolucionando la ilustración... En el próximo Rincón Legacy. Brutal. Y esta no es la definitiva, ¿eh? No. Porque estamos todavía trabajando y tal, pero... Y ahora aquí os podemos enseñar algo que no se ha visto aún. En ningún sitio, y esto es el tablero que habrá para todos los jugadores. Correcto. Yo estoy esperando que me llegue aquí. Fases en base al día, ¿no? Os explico. Básicamente, Gold Nugget, ¿vale? Es un juego donde, o por una carta de condición automática, o al final de la partida, ¿vale? Que es cuando llega el cuervo y nos putea, por decirlo de una manera. ¿Vale? Tendremos que tener la piedra dorada, ¿vale? Hay un nido con unas plumas y unas piedras. Las piedras por debajo pueden tener más piedras, pueden tener el cuervo o solo hay una piedra que tiene la pepita dorada. Es la que ganas. Que es lo que ganas. Entonces, irás cogiendo piedras del nido y te las colocarás delante tuyo, ¿vale? Pero todas boca abajo. Los demás jugadores tendrán que intentar averiguar entre jugando cartas más las habilidades, porque es puro simétrico. Sí. Cada animal tiene una habilidad totalmente diferente a todos los demás, ¿vale? Entonces, a través de habilidades del propio animal como de las cartas, tendrás que ir averiguando dónde está la Gold Nugget. Problema, que es un juego de trilero, porque podrás mover las piezas, te las robarán. ¿Y por qué está el tablero del jugador? Porque cada animal duerme en una hora del día. Y cuando duerme, tiene que cerrar los ojos. Entonces, los otros, pues a lo mejor te pueden cambiar de orden las piedras que tú tenías aquí. Te quitan piedras, ¿sabes? Te menean, te van para aquí, te van para allá. Mirad la cara de Javi. Ha puesto ya el esbozo ese de... Esa cosita, Javi, con el tacto. Juega con el tacto, porque al final cuando estás con los ojos cerrados... Claro, porque cuando estás con los ojos cerrados, tú vas intentando saber qué está pasando con lo tuyo. Claro, porque tú tienes ojos cerrados, pero te pueden haber movido cosas y tú te has puesto las losetas en un orden. A lo mejor te las dejan en el mismo orden o te las cambian de orden, pero tú puedes tocar y ver tal. Es que los juegos de mesa han llegado a un punto en que necesitan innovar, seguir intentando innovar, porque el euro clónico de toda la vida ya está, ya le tenemos. Todos tenemos en casa el bueno, el malo. Cosas, el bueno, el malo. Necesitamos cosas que intentemos innovar, porque esto es sigue evolucionando y salen muchos juegos, muchos cada año más, y estas cosas son las que de verdad dices, algo distinto en mi colección, quiero un juego distinto para mi estantería. Pues como esto no ya hay está, nada. Por eso, perfecto. Es un juego muy, muy, muy original. Cuenta que el murciélago, por ejemplo, roba carta con los ojos cerrados. Porque es un murciélago. Claro. ¿Cuántos personajes hay? ¡Buah! Hay 12 en la caja base, pero os puedo asegurar que hay mucho más animal preparado. Vale. Y cada uno, sus habilidades es sobre cómo es el animal. Quiere decir, el búho no duerme. ¿Pero qué tamaño de caja va a tener este? Como coral.
coral. O sea, son pequeñitos. Para cuando, no sé si lo habéis dicho, porque ya os digo que... No, problema, estoy un poco teniente ahora mismo por cómo estamos aquí con todo el barullo que hay alrededor, pero ¿para cuándo está más o menos fijado? Mayo, Kickstarter, ha dicho. No. Este saldrá en marzo, correcto. ¿Marzo? Este saldrá en marzo o así, y no sabemos si por GameFound, por Verkami, por los dos, por otra. Porque ahora está cambiando todo tanto, hay tantas plataformas ahora que estamos estudiándolo. Pero sí. De Starter Edition, que sabéis que ahí Javi os maldeja al tanto. Pero si queréis algo original, diferente y que no haya nada más, esto es así. Sí, esto es muy original. Es un juego muy, muy, muy original. Muy original. Es que sí. El juego se llama Gold Nugget. ¿Vale? Ahí lo veis. Gold Nugget. Pepita de oro. Y como podéis ver, pues cada animal ya se le ve un poco su personalidad. Todos los animales tienen su propia... El zorro tiene cara de cabronazo. El zorro es un cabronazo. La serpiente un poquito más. Y la serpiente también. Pero es que el mapa... Es que sí, todo... Se les ve la cara. El mapache tiene también su rollo. Vale, en fin. Esto te lo vas a pasar bomba. En mi casa estáis invitados, cuando queráis. Más. ¿Qué más tenemos? ¿Ya está? Ya está. ¿Qué más quieres? ¿Ya te has traído exclusiva, así que todo? Pues sí, no, en mi casa venir, bueno, Álvaro todavía no venía a mi casa, el gamberro de él. Bueno, es verdad que la última vez me invitó a unas cañas y yo no pude ir. Soy un oportuno, vengo cuando no tengo que venir. Vendrá. Algún día. Y montaremos algo en casa. Bueno, pues chicos. Gracias, que vaya todo un placer teneros aquí. Un placer a vosotros, como siempre. Yo me perdí el anterior directo, ahora ya por lo menos he podido estar. Se va a quedar más afónico en estos días porque nosotros tenemos hasta 8 de la tarde sin parar. Así que, bueno, pues comprar juegos, comprar juegos de los tomates, pasar por la feria, venir, probar. Saludarnos, probar. Es Navidad, regalar juegos. Y no os vayáis porque en breve... En breve tenemos aquí a más editoriales y tenemos una sorpresa que no había sabido. No lo teníamos anunciado en la agenda, pero va a estar dentro de unos minutos con nosotros Álamo de Maldito Games. Así que no os vayáis, ¿vale? Dejamos esto así en bucle. Chao. Y que yo tengo que ir al baño y esas cosas, pues hay que descansar. Y ahora estamos con vosotros. We'll be right back.